señoras, señores, corre Rielfo por aquel lado, remate, está bien, en gol. ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol! De Wander, lo hizo Rielfo. Movió el Bohemio, jugada rápida, corrió Rielfo y en menos de un minuto en 35-40 segundos, ni eso deben de haber pasado, encuentra el primero, la desatención defensiva del equipo negro y azul. Rielfo lo hizo, gana Wanderers 1-0. Pero qué bien que estuvo el argentino Rivero, entre otras cosas para involucrarse en la jugada, para darle un pase de gol con el pecho. Una jugada que termina rompiendo el empate. Yo creo que es un movimiento bastante preparado, ¿no? Que salga el 9, el jugador más corpulento, y que el que viene de atrás, que juega como enganche, que es Rielfo, vaya a ocupar un lugar en el que el 9 puede llegar a devolverle la pelota. Un gol que sorprende, como sorprende cada gol que abre un segundo tiempo. Veremos cómo se acomoda a esto Liverpool tras estos segundos de desatención. Golazo de Cololo. Sport 890. Tocó. Toma carrera Medina, se levanta Medina, el cabezazo. El remate en el medio, está. ¡Gol! ¡Gol! Llega para mí. ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! Señoras y señores, el centro desde la derecha, la pelota quedó bollando en el área y para mí es Viega quien definitivamente termina empujando el balón para poner el empate a los 25 minutos del segundo tiempo. Aquí en Belvedere están empatados 1-1. Todo nace de una chance contra la derecha, un muy buen tiro hacia abajo. La respuesta de Barrabarena fue espectacular. Lo que pasa es que no hubo solidaridad con él y su compañero. Nadie fue sobre la pelota y esta chance otra vez volvió a transformarse en peligrosa, tocando hacia adentro, casi sobre la raya del arco, y un buen ataque de la pelota por parte de Vega para poner este gol. Wander quedó como mirando lo que hacía el arquero y quedando después dependiendo de una reacción de alguno de los jugadores que estaba muy sobre la raya. El partido tiene el 1-1 que merece. Golazo de Cololo. Sport 890. A los 28 minutos del segundo tiempo hay tiro libre. Tiro libre para Liverpool. Se va a adelantar Medina. Sube Viega, trepa Pérez, busca Ramírez, aparece Figueredo en el corazón del área. Va a llegar la orden de un Pierres. Hay dos hombres en la trayectoria de la pelota. Se va a adelantar por aquel lado Alan Medina. Va a servir la pelota en el área. Busca darlo vuelta a Liverpool. Atención. Pasando 28 y medio ya del complemento. Rielfo puso el 1-0. Lo empató Viega para el negro azul. Va a llegar Medina. Va a la orden de un Pierres. Atención. Llega el 10. Ahí va Medina. ¡Ah! El remate está. Ramírez. Gol. ¡Gol! Figueredo para mí. ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol! ¡Gol! Liverpool. Un remate tremendo de Medina. Una tajada fenomenal de Arrua Barrena. Pero en el rebote llegan y aparece el gol. Tremendo disparo, tremendo bombazo de Medina. Para mí Figueredo pone el gol para darlo vuelta. Liverpool 2, Wanderers 1. Es imposible no hacer una referencia a la brutal atajada que hizo de Arrobarrena. Pero una vez más, la reacción es mucho más rápida de los jugadores de Liverpool que la de Wander para ir a intentar evitar que la bola terminara ingresando. Tremendo el tiro de Alan Medina, confió siempre en su pegada, le hizo subir la pelota al ángulo superior derecho, pero ahí estaba Darrobarrena, que no pudo después controlar el ataque que hizo sobre la pelota el Toffi Figueredo. Creo que esta remontada de Liverpool va de la mano con la actitud que había tenido el equipo. ¡Golazo de Cololo! Sport 890.